Los Mugiwaras zarpan desde Water 7 a por su nuevo destino, el archipiélago Sabaody, junto a sus dos nuevos nakamas, Frankie y el Thousand Sunny, pero por el camino se encuentran con una tormenta que los hará desviarse del camino. Entran en el Florian Triangle, High Level of English, una zona marina jodida de cojones para navegar y donde por accidente acabarán metidos. Usopp se pone en modo exorcista y mientras navegan por un oscuro y turbio mar, un barco enorme abandonado se sitúa detrás del Thousand Sunny con una melodía de fondo que dice así: yo jo jo jo, jo 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 jo. Aquí conoceremos a Brook, un muerto revivido por su Akuma no Mi que se quedó literalmente en los huesos. Está atrapado en la oscuridad porque un tal Gecko Moria le quitó la sombra y si le da el sol muere aunque él ya esté muerto. Yo-ho-ho. Después de un momento donde a Luffy le entra la iluminación divina y le pregunta a Brook si puede cagar, este hombre nos pone en contexto. Un Shichibukai llamado Gecko Moria puede robar sombras de la gente para crear un ejército de zombies con esas sombras y quien pierde su sombra no podrá volver a ver el sol. Y ¿a que no sabéis qué? Exacto, los Mugiwaras irán a ayudarle. Entran en Thriller Bark, territorio de Gecko Moria, una isla... ¡No! El barco más grande del puto mundo, en el cual Luffy nos hará un tutorial de cómo evitar un apocalipsis zombie. Entre un mundo de personajes muy originales como Perona o Absalom, conoceremos a Ryuma, el zombie de un samurái de la tierra de Wano Kuni, que enfrentará a Zoro en uno de sus mejores combates, obteniendo nuestro cazarrecompensas la Shusui, espada legendaria de Ryuma. El cabrón de Moria roba bastantes sombras de los Mugiwaras, entre ellas la de Luffy, la cual usará para hacer un zombie de este puto monstruo, Oars, quien será derrotado por todos los Mugiwaras y en especial por el Nightmare Luffy, un Luffy super anabolizado y hormonado con las sombras de 100 grandes luchadores y espadachines. Tras esto, Moria decide no ser menos y se chuta 1000 sombras, lo que hace un Super Moria que no dura ni un asalto contra la segunda y tercera marcha de nuestro capitán. Parece que todo vuelve a la normalidad, Brook, los Mugiwara y todos los afectados recuperan sus sombras y cuando va a llegar la paz, se adelanta un tal Bartholomew Kuma y se pone delante de la paz. Un Shichibukai más ordenado a exterminar a Luffy, Sanji y Zoro ofrecen su vida a cambio de la de su capitán desmayado y finalmente Zoro lleva a cabo el sacrificio. Kuma quita el dolor de Luffy, lo pone en una burbuja y se lo da a Zoro, quien tendrá que sumar su sufrimiento más el de Luffy para que les dejen en paz. Vamos, que va a morir. Pues no, Sanji sí lo encuentra y como nos cuenta el propio Zoro, aquí no ha pasado nada. Ahora sí, todo vuelve a la normalidad, llega la paz y Lola, una mujer agradecida y con protagonismo en este arco, les da una Beaver Card de su madre que debe ser, nos cuentan por ahí, que debe ser una mujer muy poderosa en el nuevo mundo, a donde se dirigen precisamente los Mugiwara. Nami acepta la Beaver Card, celebran una cena donde Brook se unirá a la tripulación tras 40 años en solitario debido a la muerte de todos sus nakamas y Ale, rumbo al archipiélago Sabaody, donde estará la próxima y quién sabe si última aventura de los Mugiwara.